solucionar la avería del agua que afectó a la zona norte de la isla, regresa a la normalidad al flujo del agua. La calle Manolo Millares finalizará sus obras en septiembre, pero abrirá puntualmente para mejorar el acceso a la capital por San Ginés. Se presenta en sociedad las actividades de las fiestas de San Ginés. Lanzarote entrega los galardones y distinciones 2023 a las diferentes figuras y empresas dedicadas al turismo. Poco a poco el agua va regresando a todos los domicilios de Lanzarote. Canal Gestión Lanzarote y el Consorcio de Agua anunciaban en la mañana de este viernes a los clientes y abonados del servicio, concretamente a los vecinos de los municipios de Teguise y Aría, que a estas horas ha quedado restablecido el servicio de suministro de agua en todas sus localidades, aquellas que desde hace dos días están sufriendo las consecuencias de la rotura que se registró en la línea 2 de abastecimiento a su paso por Nazaré. No obstante, recalcan que dada la alta demanda que se está registrando tras estos días de restricciones, los niveles de reserva los depósitos se están viendo muy al límite, lo que obliga a seguir realizando una gestión de presión adecuada para optimizar el caudal disponible en las zonas más críticas. Este hecho podría producir incidencias puntuales en algunos puntos de consumo. Aregona González, desde el Partido Socialista, ha querido valorar el plan estratégico del agua que esta misma semana presentó Osvaldo Betancor y que se desarrollará por fases, invirtiendo en total 90 millones de euros en las diferentes actuaciones. Un plan que en este caso los socialistas no conocen, ya que según González, el presidente no lo ha presentado en ningún lado. A nosotros nos hubiera gustado que el tiempo, en los cuatro años anteriores, cuando Osvaldo Betancor era alcalde de Teguise, viniera a las reuniones del Consorcio del Agua y ahí a lo mejor nos podría haber ilustrado el plan que pretendía hacer. En estos momentos lo que hemos solicitado información para conocer en profundidad ese plan del agua que anunció, porque no lo ha presentado ni en el Cabildo ni el Consorcio del Agua, y al mismo tiempo también pensamos, creemos, no lo sabemos, eso tendremos que verlo cuando tengamos el plan, que están incluidos los convenios que nosotros dejamos firmados con Acuaes para la depuración en la isla de Lanzarote, en las zonas de Playa Blanca, Tías y Arrecife, por si no recuerdo mal la cantidad, 27 millones de euros. Con respecto a las dos potabilizadoras portátiles que se instalarán próximamente, González considera que es una gran idea, pero no es mérito del actual grupo de gobierno, ya que fuimos nosotros también quien le solicitamos al Consejo Insular de Agua los permisos para esos pozos de captación que hay que hacer tanto en La Santa como en La Graciosa. Y vuelve a poner de manifiesto la dejadez por parte de Osvaldo Betancor cuando era alcalde de Teguise. Lo que pasa es que nos gustaría que él hubiese sido conocedor de la realidad y conociese los programas que teníamos si hubiese venido a las reuniones del Consorcio del Agua cuando fue alcalde. Enfrentamientos políticos aparte, se espera que estas actuaciones sirvan para mejorar las grandes deficiencias hidráulicas e hídricas de la isla de Lanzarote. El programa de San Ginés 2023, lleno de eventos deportivos y actos entre los días 11 y 25 de agosto, pensado para que todas las personas disfruten de unas fiestas que comenzará con el pregón especial de Rosana, así lo define el concejal de fiestas Echedey Eugenio. Va a ser un pregón para Arrecife y ahí lo dejo, que tendrá su epicentro en la playa del Reducto, pero van a ocurrir muchas cosas y los invito de verdad a que participen de él y a que lo vean, porque va a ser un espectáculo diferente. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, adelanta que los sangineles contarán con la presencia de más artistas internacionales. El cierre se llevará a cabo el día 25 de agosto con el concierto de gente de zona. Estas fiestas tendrán tres escenarios situados en la playa del Reducto, el Charco y el Parque Islas Canarias. En cuanto a la movilidad, los sangineles contarán con servicios especiales de guagua. Se están trabajando servicios especiales de guaguas y colaboraciones con el sector del taxi para que el transporte no sea un problema. Una prueba piloto que conectará los barrios de la capital con el centro. Las guaguas municipales van a tener sus recorridos hasta las 12:30 de la noche. Esta celebración cuenta con jornada inclusiva, con medidas como la feria sin música y menor intensidad de luz todos los días entre las 18:30 y 19:30 horas. La ley de dependencia es una factura pendiente con la población porque la dinámica es la que es, cada vez somos una población más anciana
y cada vez la demanda es mayor. Yo me imagino que sé que en estos últimos años se ha podido dar un pequeño avance, pero que la demanda siempre va a superar. De esta manera explicaba Maite Corujo la situación precaria que se vive en el archipiélago en torno a la ley de dependencia en el archipiélago y que gestiona en última instancia el gobierno de Canarias, por mediación en este caso del Cabildo de Lanzarote. Muchos afectados aún siguen esperando en todas las islas unas listas de espera inasumibles para la gran mayoría. Esta misma semana, Nieves González, una vecina de Recife, contaba a las cámaras de Lanzarote Televisión el calvario que está viviendo, pero Corujo afirma que en este caso en particular se han tomado las medidas que pueden desde la Concejalía de Servicios Sociales. No solo nos hemos puesto en contacto con Nieves en este caso, que le puedo decir el nombre porque ha salido la noticia con su nombre y apellido, sino que además es usuaria de los servicios sociales, es usuaria en este caso del servicio de atención a domicilio, vamos a su domicilio 4 veces por semana, incluso una vez tuvo la operación, cambiamos el servicio y pusimos 2 auxiliares para ayudarla a moverse para el aseo, que hay a lo mejor una confusión entre los servicios que da el servicio de atención al domicilio, que llega hasta donde llega, y el Servicio Canario de Salud. Precisamente el servicio de atención en el domicilio es el más demandado en estos momentos. Actualmente es de los servicios más demandados en servicios sociales y estamos atendiendo en Arrecife como a unos 220 personas. Según Corujo, por encima de las actuaciones municipales e insulares, la ley de dependencia es una factura pendiente en el gobierno regional. Las recurrentes colas para visitar el Parque Nacional de Timanfaya y una tediosa espera para quienes nos visitan en verano ha hecho que Timanfaya Express se afiance como una alternativa a esta problemática. Familias y grupos que ya han probado este servicio nos comentan su experiencia. Nos dijeron ya de antemano que para venir a Timanfaya nos íbamos a estar un par de horas en cola con coche y claro, nosotros tenemos 3 hijos y si fuéramos solos, pues mira, nos lo pasábamos, pero con 3 niños dentro de un coche 2 horas. Tantas colas y tantos problemas para entrar a ver el Parque Nacional, que la única solución es que alguien esto lo controle un poco, porque si no va a ser absolutamente imposible. La experiencia estupenda, estupenda. Lo recomendaría a todo el mundo, además te evitas colas, todo muy bien explicado. En el autobús, muy cómodo. Una iniciativa de Canary Trip Booking que además de reducir las colas del Parque Nacional, también ofrecen un servicio extra. El plus de ir con un guía oficial de Lanzarote preparado para que tengan información sobre los volcanes, sobre el Parque Nacional de Timanfaya. Para reservar esta experiencia con guaguas que salen desde Yaiza, hay que entrar en la página web canarytripbooking.com. La calle Manolo Millares continúa con sus obras de remodelación, unos trabajos que finalizarán en el mes de septiembre. Muy probablemente en septiembre estén culminadas las obras de la calle Manolo Millares. Pese a ello, con la llegada de las fiestas de San Ginés, abrirá este fin de semana el tráfico para facilitar el acceso a la capital. Teníamos paralizada la calle Manolo Millares y lo que hemos hecho es hablar con la empresa de manera que se agilizara el procedimiento y el proceso para el comienzo de las fiestas de San Ginés y así lo han hecho. Ya han asfaltado y el fin de semana ya estará abierta la vía para que no tengamos un colapso en la principal entrada y salida de la ciudad. Todo ello en una obra que ha contado con una inversión de 800.000 euros. La estamos dotando de acerado, arbolado, alumbrado e importante asfaltado y también, como no podía ser menos, redes de pluviales, ¿no? Me he acercado a ver cuál es el pensar de todos los comerciantes y la verdad que bastante contento. Con la llegada de las fiestas de San Ginés se recuperará la movilidad en una de las principales vías de acceso a la capital. El Consejo de Administración de La Espela ha concedido este jueves los premios Isla de Lanzarote y Distinguidos del Turismo 2023. El Consejo, conformado por miembros del Cabildo, de los centros turísticos, de los 7 ayuntamientos de Asolán, de la Federación Turística y la Cámara de Comercio, han decidido que el galardón sea para el turoperador holandés Swimweb Group por la importancia para el desarrollo turístico de Lanzarote. Pero además, en la categoría de empresa, recayó en el Hotel Gran Teguise Playa, un hotel emblemático de Costa Teguise, con una trayectoria de
de casi 40 años, que ha realizado en los últimos años reformas muy importantes cualificando su oferta. Y a título póstumo, el galardón en la categoría personalidades será para Antonio Cruz Díaz. Sabemos tristemente, una persona muy relevante en el ámbito empresarial, turístico de la isla, que ha pertenecido al Consejo de Administración de Spel, ha participado en la formación de la Federación Turística de Lanzarote, ha sido también tesorero de AETUR, en el pasado también fue miembro de la Cámara de Comercio, en fin, una figura importantísima. La Asociación Cultural Acatife será la galardonada en la categoría de eventos y manifestaciones de interés cultural. De la misma manera, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, a finales de septiembre se entregarán menciones especiales a las empresas Turismark Managing, La Bodega La Florida, Festival Mar en Calma y Hotel Boutique Palacio Ico, junto a los mencionados galardones. Hoy queremos conocer si el lanzaroteño considera que han bajado las listas de espera en sanidad. ¿Que han bajado? Yo creo que no. Vamos, yo creo que no, yo creo que esto es lo contrario y que ha subido. Conozco personas que llevan esperando años por una operación o porque la vea un especialista. Que es una vergüenza que diga eso. Personalmente, yo hace 2 años pedí una cita para un especialista y todavía no tengo ninguna respuesta. Es una vergüenza. ¿Preguntaste a la peor? Sí. Porque yo llevo 3 años esperando. Lamentándolo mucho, no ha bajado esto. De hecho, los médicos están en huelga, están en Canarias. Porque ellos mismos se dan cuenta que algo está pasando. Otra cosa que nosotros somos los que deberíamos de estar en huelga, la isla, y no estamos, pero sí sabemos crítica a los médicos. Por lo tanto, no sé, pero socialismo, el que esté, da igual. Está igual, mejor no ha ido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es toda la isla en la huelga, porque a todos nos conviene eso, que las cosas vayan mejor, ¿no? Sobre todo aquí en Lanzarote, los enfermos de cáncer tenemos que irnos fuera, los tratamientos, buscar piso, es muy complicado para nosotros. Deberían de mejorar prácticamente en todo, o sea, en todo, en general lo que es la sanidad. Aquí en Lanzarote llevamos muchísimos años que no sabemos qué hacer. ¿Qué mentira? Que sigo diciendo mentiras. Las mentiras no son verdades. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Diana López lo ha vuelto a conseguir. La lanzaroteña, con su actuación en el Open de Grecia, ha conseguido el billete para el próximo Mundial de Pole Dance, que se celebrará en octubre en Polonia. Una cita a la que llega súper bien. La verdad que el campeonato fue súper increíble. El lugar es precioso, así que me encantó. Y ahí conseguí ganar en el Open. Luego he tenido que esperar a que acaben los nacionales y seleccionaran a los 8 participantes que irían al Mundial. Ahora mismo me quedan dos meses y medio. Ojalá me quedara más tiempo. Pero bueno, en 2 meses y medio tengo que estar. De todo el mundo son 8 las elegidas para competir en la modalidad de freestyle. López comenta que cuenta con alguna ayuda, pero siempre es poco, especialmente para los deportes minoritarios, donde resulta más complejo conseguir lo mínimo para disputar una competición de estas características. Necesitamos ayuda porque me hacen falta, por ejemplo, materiales para entrenar o fisioterapeuta, bueno, un montón de cosas. Este será su cuarto mundial, ya que en sus 12 años de carrera ya participó en Holanda en 2017, en España en 2018 y en Rusia en 2019. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Worten anuncia un sorteo exclusivo para Lanzarote y Fuerteventura durante todo el mes de agosto. Con la compra de un iPhone
entras en un sorteo de una tarjeta regalo por el valor de la compra del teléfono, siempre y cuando seas cliente de la tarjeta Soluciona, que en caso de no serlo, lo podrías hacer en el mismo momento de la compra. Para entrar al sorteo solo tienes que escanear un código QR en caja. Cuando llegas a caja, escaneas un código QR que viene en la promoción y ahí entrarías, te registras y entras automáticamente en el sorteo. Con Worten también puedes financiar tu compra. Que tenemos financiación 24 meses sin interés. Al tener esta financiación, si no por el momento, puedes pagar en cómodos plazos y la liquida. El 5 de septiembre será el día en el que Worten contacte con el ganador para otorgarle el premio. La empresa tecnológica también dispone de otras ofertas en televisores y distintos dispositivos. La marca de cosmética natural Canalanza celebra su sexto aniversario renovando su oferta de productos. Aquí estamos en Canalanza, estamos de aniversario, pues es nuestro sexto aniversario y estamos ampliando nuestra oferta comercial. El CEO de Canalanza, Octavio Cañada, nos comenta que a partir de ahora y en modo de agradecimiento a sus clientes, estos pueden disfrutar de una mayor variedad en cosmética a raíz de su colaboración con Lanzaloe. Que tiene sus propias plantaciones en Lanzarote y creemos que es uno de los aloes más prestigiosos que tenemos en nuestra isla, con la gama de aloe, con la gama de vinoterapia. Tenemos también la gama de argal, tenemos también la gama de cochinilla y, claro, sin duda, la gama de Canalanza, todas nuestras cremas. La marca sigue apostando por la producción, elaboración y empaquetado de productos locales de kilómetro cero. Canalanza acerca sus productos a todo el que quiera probarlos a través de su página web. También les recordamos a nuestros clientes que disponemos de nuestra página web, que es laboratorioscanalanza.com, donde podéis pedir cualquier producto, que estaríamos encantados en servirlo. Para quienes prefieran testarlos en persona, pueden visitar la tienda física situada en la Avenida de las Playas 43, en Puerto del Carmen, frente a los Lanis. Gigio Francini vuelve a la pizzería La Sonrisa y lo hace ofreciendo a sus clientes las pizzas que pueden ver en esta carta gratis por consumición, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche del próximo martes 8 de agosto. Una perfecta ocasión de disfrutar de una auténtica pizza napolitana en buena compañía, como ya lo hacen muchas personas. Para todos aquellos que no puedan acudir a esta cita, La Sonrisa está abierta de lunes a domingo, a excepción de los martes, a partir de las 12 del mediodía, horario en el que pueden disfrutar de una variada oferta gastronómica, incluyendo los postres, con la que poder trasladarse al sur de Italia sin moverse de Arrecife. Esta pizzería, La Sonrisa, un referente de comida italiana en Lanzarote, en la que poder comer pizzas para almorzar o cenar, está ubicado en pleno centro de Arrecife, concretamente en la Avenida de la Mancomunidad número 1, junto a la Sociedad de la Democracia. Oír Salud Centros Auditivo abre su primera clínica en Lanzarote. Este centro, especializado en audiología y audoprótesis, abierto desde el año 2018 en la isla Majorera, se instala en la calle Argentina número 11 de Arrecife, con esta promoción de apertura. El propietario de Oír Salud Centros Auditivos, Carlos Mesa, explica que a la clínica, que cuenta con soluciones auditivas de última generación, pueden acercarse todos los lanzaroteños para hacerse una revisión auditiva con el fin de dar soluciones garantizadas. Hacemos un estudio auditivo completo, la primera consulta gratuita. Esta valoración permitirá la posibilidad de ofrecer una solución personalizada al cliente sin compromiso. Y trabajamos con soluciones auditivas estéticas y de última generación. Quiere decir que son microprocesadores fabricados a medida y programados de forma específica para cada problema auditivo. Mesa nos explica también que el centro auditivo cuenta con taller de reparación propio, lo que permite nuestras prioridades es el servicio postventa y garantizamos realizar el mayor porcentaje de reparaciones en la isla de Lanzarote, por lo tanto evitamos los envíos y demoras en revisiones que muchas veces se tienen que enviar a fábrica. El modo de vida aprovecha esta promoción especial de apertura llamando al 928-44-2104. La inmobiliaria Avalora Canarias Real Estate trasladó sus oficinas a un local con oficinas de mayor amplitud. Seguirán estando en el número 50 de la Rambla Medular de Arrecife, una empresa que comenzó su andadura en diciembre de 2019 y que en solo 4 años ha conseguido ampliar la plantilla. Así nos lo ha comentado la directora de la compañía, Paula Acosta Martín. Por ampliación de plantilla y demás, nos cambiamos para acá. Las oficinas son más grandes,
tenemos mejor servicio para el cliente, seguimos con el servicio exclusivo. Un servicio exclusivo que llega a todos los municipios de Lanzarote, como pueden ver en estas imágenes en las que Avalora Canarias ofrece. Tenemos varios servicios, como tenemos diseño y decoración, tenemos servicios de reforma, alquileres y lo que es el servicio de venta. Una expansión que les ha permitido tener. Tenemos departamento comercial en las 7 islas. Con la oficina central en Arrecife, concretamente la Rambla Medular número 50. El próximo sábado, 19 de agosto, el Hotel Libo Volcán Lanzarote se prepara para una fecha muy especial. Será un día muy especial, ya que es un evento único donde uniremos varias voces pop lírica. Será un viaje en el tiempo a través de la música pop lírica italiana y española con tributo a voces de autores y grupos conocidos como Andrea Bocelli, El Bolo e Il Divo. Las actuaciones arrancarán a las 9:30 de la noche, pero previamente los asistentes podrán acudir a instalaciones del hotel para disfrutar de un cóctel. Tenemos un hotel que es súper pintoresco, es muy carismático, es muy reconocido. Su estructura ya de la del volcán pues es impresionante, y el emplazamiento y todos los rincones que tenemos por nuestro establecimiento, la cercanía a la Marina Rubicón. Desde la dirección quieren potenciar también el complejo hotelero más allá de esta actuación por las posibilidades que puede ofrecer. Somos un lugar excepcional para la generación de eventos, tenemos este Sky Bar Rooftop aquí en la zona Club Volcán, la cual queremos potenciar con eventos privados, exclusivos para nuestros clientes Club Volcán. Una nueva fórmula que se pretende implantar en el Hotel Libo Volcán Lanzarote es la creación de un pase de día. Lo que estamos tratando es crear un pase de día en el cual puedas disfrutar también de nuestra gastronomía, de nuestros restaurantes a la carta, nuestras balinesas, nuestras piscinas. Las entradas se pueden conseguir en entres.es o directamente en la recepción del propio hotel con un precio de 15 euros y una consumición incluida. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Para mañana sábado 5 de agosto, cielos despejados. Las temperaturas no registrarán grandes cambios, con máximas de 29 y mínimas de 21. El viento soplará del norte, con rachas de hasta 45 km por hora al final del día. En el mar, componente norte, fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 4:59 y a las 17:15, y la bajamar a las 10:53 y a las 23:30. Ya para el domingo 6 de agosto, cielos con intervalos nubosos y temperaturas sin cambio. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Solucionada la avería del agua que afectó a la zona norte de la isla, regresa a la normalidad al flujo del agua. La calle Manolo Millares finalizará sus obras en septiembre, pero abrirá puntualmente para mejorar el acceso a la capital por San Ginés. Se presenta en sociedad las actividades de las fiestas de San Ginés. Lanzarote entrega los galardones y distinciones 2023 a las diferentes figuras y empresas dedicadas al turismo.